antes empezamos a clarificar algo, toda mi vida estuve comiendo carne. La verdad, el olor a asado los domingos es algo que me encanta. Varias de mis comidas preferidas de toda mi vida fueron cosas que tenían carne. Pero vamos a ir a los facts. La verdad que esto lo hice en un principio como para demostrar que uno puede estar lo más bien explotándose con el físico, mejorando mucho, mejorando con las progresiones de entrenamiento, metiendo esas fucking gains, sin necesidad de estar comiendo sí o sí carne. Por eso estuve más o menos 33 días. Ya estamos a 12 de febrero que me pude organizar y hacer este video. Estuve más o menos 33 días sin comer carnes. Para demostrar este punto, tuve un progreso muy bueno, y más allá de lo que fue este desafío, normalmente también me pasa que debo comer carnes una vez por mes, más que nada por una cuestión de salud, que cada vez más y más estudios están demostrando que no es lo ideal para nosotros como humanos como estar comiendo carne. No estamos hechos para comer carne, producen muchísimas inflamaciones en el cuerpo, y tampoco es que somos omnívoros. Es verdad que sí podemos comer carne, pero los animales que realmente son omnívoros son faquinosos, que realmente están hechos para comer carne y no nosotros, que estamos mucho más diseñados para agarrar y comer frutas y vegetales que fucking carne. Así que básicamente eso, no es necesario estar comiendo sí o sí proteínas de fuentes animales. Uno puede estar comiendo proteínas de fuentes vegetales. En mi caso personal, elegí mucho ir por la proteína de suero de leche. La verdad, me pareció la más práctica. Y acá hice un video de cuando compré los suplementos y por qué la elegí a la proteína de suero de leche y no la caseína u otras. Aunque la de huevo también juega bastante y también use esa, pero no tanto. Y además, otro beneficio implícito más es el tema del hierro, que sí, los vegetales tienen hierro y es muchísimo más saludable que el hierro de las carnes, que se te acumula en el cuerpo y le cuesta muchísimo sacar ese hierro hemo de lo que es el cuerpo. Y hasta por eso las donaciones de sangre te pueden llegar a ayudar para sacarte toda esa cantidad de hierro que se te acumula en el cuerpo y cuesta tanto sacarlo después. Causa mucho estrés oxidativo. También está el tema del impacto ambiental, que más adelante lo voy a estar hablando. Es todo un tema heavy, muy heavy, pero bueno, hoy nos enfocamos un poco más en lo que es salud y fucking gains. Así que mi recomendación, no te digo que de un día para el otro deje de comer carne. Si puedes una sola vez a la semana no comer carne, genial, ya es algo mucho mejor que seguir en la misma de siempre comer casi todos los días fucking carne. Mínimo una comida en toda la semana, si es fucking carne, quizás la haces con claras de huevo y huevo y a otra cosa, o con los quesos. Y bueno, para los que se ceban y quieren dejar de comer carnes en serio, aprendan en serio a hacer los reemplazos, porque no es tan fácil. Te puedes quedar corto de alguna que otra vitamina si no empezás a comer bien. Algunos hasta les agarra anemia, así que está bueno si vas a hacer cambios muy grandes y aprendas en cuál movida te estás poniendo, porque tenés que aprender, por ejemplo, que la vitamina B12 es algo que vas a tener que empezar a suplementar, al menos que comas algo fortificado con esa vitamina. Así que eso, espero que estos 30 y pico de días en los que estuve progresando con mi físico sin comer nada de carne quizás te sirvan como por lo menos inspiración o motivación para darte cuenta que básicamente podés progresar muchísimo sin la necesidad de estar comiendo carne. Cualquier dudita, escribí abajo y así lo que pasa.